Hola, me llamo Daniel Magán y tengo 22 años. Pues he nacido en Madrid y actualmente estaba viviendo en Pamplona, donde está mi familia, pero hace un mes que vivo en Madrid. Mi infancia ha sido buena, porque he tenido el privilegio de estar rodeado de personas, ¿no? Que tenían mi misma edad y bueno, al final me lo he pasado bien, que es lo importante en esa edad. Pues mi adolescencia ha transcurrido bien. Por mi carácter siempre he tenido en el ambiente social una vida tranquila. En el instituto ha sido bueno, la verdad me lo he pasado bien. He estudiado también, que era de lo que se trataba un poco el instituto. Pero la verdad es que no me puedo quejar porque he tenido personas al lado que se han portado bien y me he portado bien yo con ellas. Pues conocí a Jesús concretamente en un retiro, era en Madrid, en la iglesia General Ricardos. Hicieron un llamado y no sé por qué yo salí a que oraran por mí y justo en ese momento fue como que quedé inundado, ¿no? Por así decirlo, del amor de Dios y posteriormente podía hablar con él más tranquilo y supe que de verdad ahí estaba con él. Pues mi experiencia personal con él ha sido buena. Ha sido muy buena porque desde el primer momento ha habido momentos buenos en este caso, momentos no tan buenos, pero él nunca me ha abandonado. Siempre me ha respondido y en momentos de dificultad, que es cuando más necesitamos, ¿no? A Dios en este caso, pues él ha estado ahí como padre y al fin y al cabo es lo que me llenó, ¿no? Por así decirlo, saber que puedo contar con alguien día y noche y puede estar ahí conmigo. Pues el cambio que hubo en mí, yo creo que empecé a pensar un poco más en los demás antes de pensar en mí, ¿no? Yo me volqué en esta obra, gracias a Dios tenemos el privilegio de poder ayudar a otras personas, ¿no? Y poder también sufrir en nuestra propia carne lo que están pasando ellos y bueno, nosotros tenemos la necesidad y la obligación, por así decirlo, que los que estamos aquí podamos ayudarles, ¿no? Y cambió en eso la forma de ser que tengo y gracias a Dios tengo una familia que también me inculcó eso. Me considero una persona extrovertida, amigo de mis amigos, por supuesto, y con un afán grande de hacer feliz a la gente, de querer hacer que los que están a mi lado, sean amigos o personas conocidos, que se sienta bien cuando estoy yo con ellos. Pues en estos momentos me dedico un poco aquí en Madrid a la radio, la televisión, un poco de los diferentes quehaceres que hay aquí en Madrid, que es programas de televisión, salidas de cámara, etc. Mi meta, por ejemplo, cuando vine aquí, una de ellas es crecer musicalmente. Y gracias a Dios, ahora estamos con un grupo de música llamado Transformados, que podemos hacer llegar la palabra de Dios a diferentes sitios. Y uno de mis anhelos sería que creciera este grupo y podamos llevar esa palabra a muchos jóvenes. Como mensaje final, animo a que todos los jóvenes conozcan a Dios, porque Dios es un Dios divertido, aunque muchos piensen que es un Dios aburrido y totalmente te cambia la vida mejor. Tienes a personas al lado que puedes contar.